7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you nuestro maquillaje y lograr que ese delineado quede de manera impecable, pues requiere de mucha práctica y también de algunos tips que debemos aplicar cada vez que lo vamos a realizar. Para aquellas personas que visitan por primera vez mi canal, bienvenidos, los invito a que se suscriban, te recuerdo que es totalmente gratis y a que también activen las notificaciones que tienen forma de campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo. Pero por los momentos vamos a comenzar. Estaré utilizando este delineador líquido para realizar todos los delineados. Y aquí, como se puede observar, estoy iniciando desde el final de la línea de pestañas inferiores en dirección a la ceja, pero no muy arriba ni tampoco muy recta. Luego lo que vamos a hacer, como se observa, es que vamos a bajar la linecita, pero no desde la puntica, no desde el extremo completamente, sino un poquito más abajo. Luego lo que tenemos que ir haciendo es perfeccionando la colita y después ir rellenando y realizando el resto del delineado, tomando en cuenta que siempre en la parte interna del ojo, a mi parecer, se ve mejor y mucho más delicado haciendo la línea mucho más finita. Terminamos de rellenar. Vamos a ir perfeccionando cualquier error. Y vamos a empezar a realizar el otro ojo, tomando en cuenta los siguientes pasos. Empezando por la línea de las pestañas inferiores, un poco en dirección hacia la ceja, pero no muy arriba, ni tampoco muy recta. Es más o menos la dirección perfecta, es en el medio de entre la ceja y en línea recta del ojo. Luego lo que haremos será rellenar todos los espacios en blanco y perfeccionar la punta, o sea, la colita. Y haremos la parte interna del ojo, siempre tomando en cuenta, como ya les dije anteriormente, hacer la línea mucho más delgada porque se ve mucho más bonito, mucho más delicado. Pero aquí en este punto todo es cuestión de personalidad y de gustos de cada persona que lo esté realizando. Pero son consejos en líneas generales. Ok, vamos perfeccionando. Perfeccionamos la colita.
Otro punto a tomar en cuenta será que tenemos siempre que mantener estabilizado el brazo, sobre todo para las personas que son principiantes. De esta manera no nos va a temblar el pulso y nos va a salir la línea lo más recta posible. Este otro ejemplo es que vamos a realizar primero las dos líneas y las vamos a comparar de manera que queden igual de largas e igual de inclinadas. Como se puede observar, aquí vamos bajando ya la línea. Siempre lo vamos a tomar en cuenta de que nunca vamos a bajar totalmente desde el extremo, sino un poquito más hacia abajo. Vamos a formar como un triangulito, se puede decir. Y luego vamos a ir rellenando los espacios vacíos. También hay que tomar en cuenta que donde el pincel se pose siempre va a ser donde va a trazar la línea mucho más gruesa. Por eso es necesario que a medida que vamos avanzando en el trazo, vamos como que soltando o levantando un poco para de esta manera realizar la puntica lo más delicada posible, lo más fina. Hacemos la parte interna del ojo. Vamos perfeccionando. A mí me gusta mucho trabajar con delineadores líquidos porque secan muy rápido. Y bueno, así quedaría el trazo. Vamos con el otro ojo, bajamos la línea en dirección hacia el párpado móvil, tomando en cuenta que la línea nunca se baja desde el extremo de la colita, sino un poquito más hacia abajo. De manera que la colita siempre nos quede fina. Vamos a rellenar todos los espacios vacíos. Comparamos y luego hacemos la parte interna del ojo. A mí me gusta siempre empezar por la parte externa del ojo porque de esta manera me garantiza que siempre el delineado de la parte externa quede siempre más grueso y en la parte interna más fino. Pero todo es cuestión de práctica y todo es cuestión de gusto, como ya se los he comentado, porque hay personas que lo empiezan a hacer desde la parte interna del ojo. Y también es válido en este caso porque hay personas que se acostumbraron a hacerlo así y sin embargo les sale perfecto. Este sería nuestro resultado. Para limpiar cualquier imperfección o cualquier error, lo que vamos a utilizar es un pincel planito y un corrector o un poco de base. En este caso yo estoy utilizando corrector. Que sea lo suficientemente seco si ustedes ya han realizado su maquillaje, es decir, si ya han sellado la base o han aplicado base. Porque lo que no queremos es arrastrar el maquillaje que ya nosotros hemos trabajado y hemos sellado. En este caso, si ustedes no han realizado un maquillaje completo en el resto de su rostro, no han aplicado base y tampoco han sellado ninguna base, entonces sí. Puede ser con corrector directamente cuando ustedes estén maquillándose o con la misma base cuando ustedes la estén aplicando por el resto del rostro. Pero en este caso, como ya yo tenía una base y ya había aplicado también polvo, estoy utilizando un corrector lo más seco posible, de manera que no me arrastre el polvo y la base.
Este es un ejemplo de lo que pueden hacer cuando ustedes se equivocan. Y este sería el resultado. Vamos con el otro ojo. Ok, vamos a volver a la práctica. Esto sería lo que no debemos hacer. Realizar una colita como si fuese una C, como se puede observar. O sea, una colita demasiado curva hacia la ceja. Pues esta forma no favorece a ningún tipo de ojo y la verdad es que no se ve bonita como se puede observar. A nadie se le ve bonita esta forma. Y lo que demuestra es que no tienes mucha práctica a la hora de delinear tus ojos, así que no lo hagas. Otra cosa que no debes hacer es aplicar mucha cantidad en el párpado móvil cuando estás realizando tu delineado. Porque de esta manera lo que vas a ocasionar es que la línea salga demasiado ordinaria, gruesa y hasta te puedas manchar. Como se puede observar, tampoco se ve ni bonita, ni delicada, ni elegante, o sea, se ve horrible. La manera correcta de realizarlo es trazar una línea en medio, ni muy alta hacia la ceja, ni tampoco muy baja, como se puede observar. Luego bajamos la línea, no totalmente hacia la punta, sino un poquito más abajo de la punta. Y vamos rellenando todos los espacios vacíos. Así, de esta manera. Otro tip también buenísimo es realizar este delineado con los ojos abiertos. Nunca cometan el error de realizar este tipo de delineados con los ojos cerrados, ya que al abrir los ojos puede ser que la forma cambie totalmente. En cambio, al mantener los ojos abiertos, nosotros podemos ir observando cómo va quedando el delineado y la forma no va a cambiar, porque nosotros estamos manteniendo los ojos abiertos. Así quedaría de esta manera. Otro error muy común que se comete a la hora de realizar el delineado es hacer esto, levantar el párpado, o sea, alargar con nuestros dedos nuestros párpados. Aparte de crear arrugas prematuras, el delineado también va a cambiar, o sea, se va a ver demasiado hermoso a la hora de ir trazando la línea, pero cuando lo soltemos esta línea va a caer completamente y la forma no va a quedar bonita ni pareja. Es más, va a quedar toda chuequita, en pocas palabras. Lo mejor es hacerlo con los ojos abiertos, como se puede observar, sin alar la piel de los párpados. Y de esta manera podemos ir observando cómo va quedando nuestro trazo. Vamos haciendo también la parte interna de nuestros ojos. Tomando en cuenta, como ya les he dicho, todo es cuestión de gusto, pero a mí me encanta cómo se ve que la línea en la parte interna del ojo siempre esté más finita. En el medio un poco más gruesa y en el extremo siempre muchísimo más gruesa. De esta manera se ve, es muy muy bonito. Lo único que nos queda por hacer es aplicar el rímel. Pestañas postizas, si ustedes quieren aplicar pestañas postizas, pero en este caso yo no voy a aplicar pestañas postizas, sino unas varias capas de rímel o máscara de pestañas. Y bueno, mis amores, este sería el resultado. Bueno, mis amores, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si fue así, no te olvides de regalarme un like, también de compartir
en todas tus redes sociales. Abajo en la cajita de información te estaré dejando el link directo a todas mis redes sociales. Te recuerdo que si no me consigues por aquí, por YouTube, me puedes conseguir por cada una de mis redes sociales y de esa manera estaremos compartiendo más cerquita. Muchísimas gracias por verme, visítame más seguido por mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!